He'll pass as well. King queen ahead. Oh. Dario takes then the I'm ball. A little bit. I King queen two hands in a row. Las ciegas están ya muy altas. Ya todos los jugadores tienen pocos movimientos. Saque y volea. Vamos a ver muchas jugadas de este tipo. No, 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 you know. But, yeah. Just because I know my son. You could have anything. Yeah, but it's like... 7 big blinds. You have what? 7 big blinds. That's what you have? Just 55,000. Oh, yeah, yeah. You're right. Está diciendo Darío Minieres que tiene 7 ciegas grandes. Pocos movimientos tienen ya, ¿eh? Muy poquitos. Vamos a ver qué hace ahora Darío. El bote está en 18,000. Vean ustedes cómo está el bote. Y Luca Pagano con 9-6, pues pone 38,000. ¿Por qué elige esa mano Luca Pagano? Primero porque él tiene fama de ser un jugador muy, muy, muy rocoso. Y segundo porque probablemente puedan ser cartas vivas. Been very quiet. Very quiet. Like always. Like always. Teddy Sheringham, que tampoco tiene muchas fichas, que tiene unas y un 7, que tiene ya puesto ahí. Tiene fondos puestos ahí, tiene fichas puestas y que se lo está pensando seriamente. Aquí lo que protege a Luca Pagano es la fama que tiene de jugador sólido. Bueno, a veces los jugadores sólidos hacen movimientos como este para intentar robar algo, porque claro, no se puede vivir eternamente de las buenas cartas. ...38,000 ha puesto en el tapete. Sí, sí. Teddy's gonna go all in as well. Teddy Sheringham, que solo le quedaban 25,000 y que ha dicho que sí. Con un 5 y con un 8. Que no va. Si Isabel Mercier es la que no va. Luca has Teddy covered. Teddy's bueno, pues Teddy Sheringham, que va con menos fichas que Luca Pagano. Luca que se ríe. Bueno, son cartas vivas 60-40. Ahí lo tienen ustedes. A7 contra 9-6 es 60-40. Apunten esta lección. A7 contra 9-6 van 60-40. Allá vamos. Muy buenas para Teddy Sheringham. Let's see the turn card. I go for the 6. Bueno, pues eso le abre una escalera a dos puntas a Luca Pagano, porque tiene el 9, el 10, la jota y la dama, puede coger escalera, puede coger, uy, tiene muchas, no, esa no. Se dobla Teddy Sheringham. Y Luca Pagano que se queda con muy poquitas fichas ahora. Can I borrow some chips? Everyone's good? Good call, Tally. Thank you, Tom. Very good. Can you play the right? I'm proud of you. Pues continuamos en Monte Carlo, en este torneo. Han 6 jugadores que ha reunido a estrellas del mundo del deporte, del mundo de la televisión, del mundo de la música, como Cristina Milian, Nelly... Yo, what's up, Mr. Dream. The Dream, productor musical, Cristina, cantante, y Nelly, cantante de rap. Cristina Milian, además de cantante, una auténtica belleza. James, Kyson Lee, actor, Joel Madden, cantante, Nico Rosberg, piloto de Fórmula 1, su papá, el gran Keke Rosberg, el finlandés volador, Joe Hachem, jugador profesional de póker, Greg Reiner, jugador profesional de póker, Peter Isgi, jugador profesional de póker, y todos en común que han sido campeones del mundo. En el 2004, Greg Reiner, en el 2005, Joe Hachem, en el 2008, el danés Peter Isgi, Luca Pagano, que se juega a los 23,000 que le quedan, con Koyak, con KJ, y madre mía, qué marcha llevamos. Porque nos están dando caña hoy. Caña, 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 caña. El problema. Dario. Dario's gonna make the no call. Está malísimo. Yo soy el bullo. Está el bullo. I'm blind. Luca has King Jack. Vinieri que sin verlas. ¿Ve por qué? Dice, porque estoy en el bullo. ¿El bullo qué es? No es eso que ustedes piensan. El bullo es la ciega en italiano. Gran ciega y pequeña ciega. Grande bullo y piccolo bullo. J3. Cajot. La mano la lleva absolutamente dominada. Luca Pagano. Pero cualquier cosa puede pasar. ¡Ahora! El 3 de Vinieri. Ahí está. Pues ahora sí que lo lleva clarinete Luca Pagano porque necesita ahí un milagro.
forma de diamantes, la J. Vamos a ver. Otro 3, venga, otro 3. ¡La J! ¿Dónde es para ganar? I go for the ace. Luke is gonna need an ace or a quita el rey. Luca pagano. El rey. Oh, 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 oh. It's another joust. Three jacks, three jacks. Para la Minieri. La J no le valía a Luca, lo que le valía era el rey. Han salido dos J, pues fíjense ustedes. Todas las J. Luca Pagano, fuera. Jugador italiano del equipo profesional de Poker Stars. Luca, que es el jugador que más veces ha entrado en premios en la historia del European Poker Tour. Jugador muy sólido. Un jugador muy regular. Lo que le falta es un gran triunfo. Siempre consigue estar cerca, cerquita, cerquita. O en la mesa mirando cerca de ella, pero le falta ese gran, gran, gran triunfo. Lo tuvo cerquita acá en Monte Carlo en la anterior temporada. Pero vamos a ver en esta. Los pulpos para Mercier. Pone todo, las 40.000 fichas. I've got king queen of clubs. Is that okay to play all in the big blind? Yeah. Daniel's got king queen of clubs. Isabel has eights. Bueno, pues Dani Negreanu que completa lo que tenía ya. Ahora casi todas las manos van a ser como la que hemos visto. Las ciegas están muy altas, los jugadores no tienen muchas fichas. Saque, volea. Esto es un 50% casi, 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 casi clavado. Vamos a ver. Va ganando. Ya se despide, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Que ese trébol le da posibilidades de color a Dani Negreanu. Que le valen los tréboles, los reyes y las damas. Daniel Negreanu, que ha pasado de ir con el que más fichas tenía a quedarse fuera. Así es el póker. Cuando están las ciegas tan altas, cualquier cosa puede pasar. My life goals, if I have a celebrity, I have a choreographed dance if I ever bust him. It's a 35-minute dance, it might be a little long, but it was a little bit frustrating. I was doing so good. I was the chip leader and I seemed to be dominating and then all of a sudden the blinds went up and I just folded and folded like a little wimp. Daniel Negreanu porque era el líder en ficha, lo estaba haciendo muy bien y oh well, I came fifth. I wanted to win. I really tried. Dario lo estaba intentando. I know in the world and he's going to go on this crazy rush and win the whole thing. That's my guess. Bueno, vamos a ver. Dario Minieri, Tony G. Tony announces raise all in. Eddie Sheringham, que se ha puesto muy bien en fichas. Ahí está Tony, imperturbable. Pues a la calle, Tony G. ¿Y a quién tenemos aquí? A Ted Sheringham, a Isabel Mercier y a Luca Pagano. Hello, anybody there? Hello, I'm Teddy Sheringham here for the Poker Event, Ante Up for Africa. Hello. Bueno, pues Teddy, hay alguien allí. Soy Teddy Sheringham. Isabel first. Estoy jugando este torneo a beneficio de los refugiados de Darfur. Isabel Mercier, Dario Minieri y Teddy Sheringham. Me gustaría ver un mano a mano entre Dario Minieri e Isabel Mercier. How much have you got there? It's 40 stacks, so it's 85. ¿Cuánto te queda? Teddy Sheringham con Rey 10 pensando. Rey 10 de picas. Teddy's gonna check his option. Vamos a ver este duelo, pequeña ciega, gran ciega. En el botón estaba Isabel Mercier. No ha ido esta mano. Un uno contra uno, primero en hablar Minieri, después Teddy Sheringham. Queen of diamonds, seven of diamonds, deuce of diamonds. El más mentiroso se la lleva. 18,000 is the bet from Dario. El más mentiroso suele ser siempre Dario Minieri. Teddy will pass, Dario takes the pot. Ahí está.
visto es mi Nieri. Ahora duda un segundo. Ha visto esto y dice, allá voy.